y naturales. Listo, niños. Ya iniciamos la clase de hoy. Para poder iniciar, todos les voy a pedir que apaguen el micrófono, por favor. Todos apagan micrófono. Y cuando quieran hablar, y ustedes saben dónde está una manita que significa que levanten la mano. Abajo. Abajo, les dijo Mister, ayer se los dijo, ¿verdad? Que está abajo. A mí, ¿sí? A mí no me sale. Miren, aquí está la manita. ¿Ya se fijaron en mi, en donde yo salgo? Ahí ya salió la manita. Cuando quiero hablar, pues... ¿La mía también sale? Sí, levantan la manita, así como lo hizo Nico, como lo hizo Dana, y como lo hizo Epsi, ¿sale? Sí. Levantan la manita aquí en la computadora. En dado caso, levantan esta manita... Déjenla poner esa manita, si la ponen, y yo no me doy cuenta, ahora levanten su mano, la de ustedes, háganme así para yo darme cuenta que quieren hablar, ¿sale? Porque va a haber veces que a lo mejor se me pasa. Oigan, pero solo, permítanme, solo cuando sea necesario que tengan una duda, levantan la manita, ¿sale? Porque queremos aprovechar el tiempo lo mejor posible para terminar los dos trabajos del día de hoy, ¿sí? Así que, ¿todo? ¿Mande Daisy? Mis, es que mi papá el domingo estuvo a busque y busque la aplicación de la manita y no le apareció. Ah, no te preocupes, entonces tú levantas tu mano como lo hiciste ahorita. ¿Ok? Ahora sí, todos micrófonos cerrados y vamos a orar. Espérenme que acaba de llegar alguien. Ahí está. Todos micrófonos cerrados, vamos a orar para comenzar la clase de hoy, ¿sale? Ahí va, papá, gracias, gracias por este día, gracias porque nos permites reunirnos por medio del internet, mi Señor, bendigo la vida de cada uno de tus niños, en el nombre de tu Hijo Jesús, y te pido que todo lo que hoy veamos sea de bendición para ellos, que seas tú guiando mi boca, para que ellos puedan aprender lo que tú tienes para el día de hoy. Te lo ruego, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, niños. Ahora sí ya vamos a empezar con la materia... Espérenme que alguien esté entrando. Ya. Con la materia de carrusel de matemáticas. Todos en su libro carrusel, en la página 42 y 43. ¿Ya la tienen ahí? ¿Mande, Epsi? ¿Mande? ¿También vamos a usar el otro libro? Ahorita, Epsi, vamos a usar los que les pido, ¿sale? Ahorita, okay. Libro carrusel, páginas 42 y 43. Cuando estén con el libro y esas dos páginas, háganle así a la mano. Así, todos página 42 y 43. Ok, falta Daniel, ¿todavía no está? Creo que todavía no. Dana, Nicolás, apaga el micrófono, por favor. ¿Todos ya? ¿Listos? Dana, ¿quieres decir algo? Muy bien, Daniel, gracias. ¿Qué pasó, Dana? Yo ya hice la página 42 y 43. Ay, sí. Dana, de ahora en adelante, un favorzote. No te adelantes en las páginas, ¿sale? Si quieres repasar algo de matemáticas o algo así, te invito a que repases sumas, restas, multiplicaciones, que te aprendan las tablas de multiplicar, pero las páginas, ahí sí, no nos adelantamos. Vamos a ir todos así en orden. Sí, para que tú a la vez, junto con tus compañeritos, estés aprendiendo, ¿sale? ¿Sí? Ok, todos el libro de carrusel aquí, bueno, los niños que no se ven, les pido por favor que puedan prender su cámara para ver si tienen dudas y yo poderlos ver y que me hagan la pregunta, ¿ok? Aquí, ¿quién es? María Elena de León, porfi, si puede prender su cámara. Y acá, ¿quién es? Estefanía Arenas, si se puede ver el alumno o la alumna, también se los agradecería mucho, ¿sale? Entonces, espérenme, dejen voy por mi libro que lo tengo acá a un ladito, dejen voy, espérenme.
vamos, en la página 42. Si se fijan en la página 42, empieza, creo que es como una hormiguita de cabeza, si la ven ahí, la que va a dar las indicaciones, dice, representa las operaciones como en los ejemplos. Ahí están haciendo conjuntos, el primero es un botecito, me parece, y están haciendo conjuntos de cuatro, ¿verdad que sí? ¿Sí? Y sería 4 más 4 más 4 es igual a ¿cuánto? A ver, Daisy. 12. 12. Ok, y luego las paletas que tienen chocolate. Ahí de cuánto en cuánto están los conjuntos de 3. De 3 en 3. Daniel, ¿qué pasó, Daniel? ¿Puedo ir al baño? Sí, Dani, vas. De 3 en 3. Entonces ustedes van a hacer los conjuntos de las paletas de 3 en 3 y abajo le ponen 3 más 3 más 3. ¿Cuánto es 3 más 3 más 3? A ver, Epsi. 9. 9. ¡Ay, qué bonita, Epsi! Epsi, acuérdense, levanten la mano, ¿ok? A ver, Epsi. 9. 9, muy bien. Ahora el que sigue. Ahí nos está diciendo de cuánto en cuánto vamos a hacer nuestros conjuntos. Háganlo con sus deditos. ¿De cuánto en cuánto nos piden los conjuntos de? Muy bien, Dana, de 5. De 5 en 5. Entonces, ahí esas botellas de agua encierren dos conjuntos de 5, uno y otro de 5, 2. Y abajo le ponen 5 más 5. Ustedes díganme con sus deditos, ¿cuánto es 5 más 5? 10. 10, muy bien, 10. Oigan, todos vayan completando la hoja, ¿eh? ¿Sí la van completando? Ok, muy bien. El que sigue, ¿son unas pelotas? ¿Sí, verdad? ¿Son pelotas? Sí, ok. Ahí nos dice de cuánto en cuánto vamos a hacer eso, esos conjuntos de... Ok, de 3, muy bien, Dana, de 3, entonces encierren las pelotas o canicas de 3 en 3, enciérrenlas, por favor. ¿Listo? Ya que las encerraron de 3 en 3, ahora abajo vamos a completar la suma, 3 más 3 más 3, ¿a cuánto es igual? ¡Muy bien, Dana! ¡9! ¡9! ¡Muy bien! Y luego, las otras canicas. ¿De cuánto en cuánto nos está diciendo que vamos a hacer los conjuntos de...? ¡Muy bien, Nico, Dana, Epsi! ¡De 2! Así háganlo con mímica, de 2. De 2 en 2. Encierren los conjuntos de 2 en 2, por favor. Hola, Jassi, si nos ves. Yo ya me encerré. Muy bien, Nicolás, Jaciel, ¿pueden prender su cámara, Cortis? Saúl también, por favor. De dos en dos. Sí. Entonces vamos a poner abajo la suma. 2 más 2 más 2 más 2, ¿a cuánto es igual? Muy bien, Epsi, Daniel, Dana, muy bien. 8, muy bien, ponemos 8. Ahora abajo, el último conjunto. ¿De cuánto en cuánto me dice que voy a hacer los conjuntos? ¿De? Muy bien, Daniel, Epsi, Dana, muy bien. De 6 en 6. Encierren las canicas o pelotas de 6 en 6, por favor. ¿Listo? ¿Ya las encerraron? ¿Qué pasó, Nicolás López? Nico, creo que tienes apagado tu micrófono, no te escuchamos. Ah, es que tengo una duda de abajo de las canicas, ¿qué tenemos que hacer? Es lo mismo, estamos encerrando conjuntos, ¿sale? Ah. De los que nos vas diciendo ahí, ya vamos en el último, y ahí dice, 6 más 6, ¿cuánto es 6 más 6?
Exacto, Daniel. 10 y 2, 12. Muy bien, Epsi. Muy bien, 12. ¿Sale? Y ahí completamos la suma. 6 más 6. 12. Listo. Muy bien, Nico. Listo. Abajo, oigan. Vamos a aprender a multiplicar de forma rectangular, o sea, usando un rectángulo. ¿Vieron el video de la clase? ¡Ay, bárbaros estos! Oigan, a la otra, antes... Ah, muy bien, gracias, gracias por los que vieron el video. Antes de iniciar esta clase en línea, por favor, vean los videos de la clase. Eso va a ayudar muchísimo, ¿ok? Les voy a explicar rápido qué es multiplicación. Utilizando el rectángulo. Ustedes, yo no los voy a ver, yo voy a ver una pantalla que voy a compartir. Si ustedes la ven, me dicen, sí, Miss, sí se ve. Si no la ven, me dicen, no, Miss, no se ve nada. ¿Ok? Ok. Ahí va. Ok. ¿Qué ven ahí? Nada. Yo nada. 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 Listo. Ya no veo nada. ¿Qué ven? Nada, nada. No. Ven unos rectángulos. Ah, ok. ¿Ven unos rectángulos con multiplicaciones? Sí, no, sí. No. Okay. Ok. Ahí va. Fíjense bien lo que vamos a hacer. En la primera me dice que multiplique 3 por 3. Ahí, fíjense bien cómo es. Dejen, agarro un color. Listo, ya agarré un color. Es 9. 9. Pero espérenme. Todos, oigan, todos cerramos el micrófono y fíjense, fíjense en la explicación que les voy a dar o escúchenla, ¿ok? Aquí tenemos este cuadro o rectángulo, lo tenemos aquí y me están diciendo que voy a representar aquí adentro 3 por 3. ¿Qué voy a hacer? Voy a dibujar 3 cuadritos acostados, 1, 2, 3. Y otros 3 cuadritos paraditos para acá. Igual cuento este, sería 1, 2, 3. Y todo lo que está aquí, todos los cuadritos que ellos representan, los voy a dibujar también. Ahí está. 3 por 3. ¿A cuánto es igual? Cuento los cuadritos que coloreé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, me dice que 3 por 3 son 9. ¿Sí, niños? Mande. ¿Ese ejercicio que está haciendo está en el libro? No, les estoy explicando lo que vamos a hacer ahorita, ¿ok? Ok. Otro ejemplo. Ahora va a ser con 5 por 2. Oigan, ¿alguien tiene el micrófono abierto y se está replicando mi voz? Andalea. Pufis, apaguen micrófonos todos apaguen micrófono. ¿Listos? Ya, ahí va. Ahora 5 por 2. Fíjense bien, me está diciendo que 5 van a ser 5 cuadritos así acostados. Los coloreo. 1, 2, 3, 4. 5 cuadritos acostados y 2 parados es 1, 2. Y coloreo los que abarcan estos cuadros. Ah, pues coloreo también estos. Y ahora sí cuento. ¿Cuánto es 5 por 2? Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, 5 por 2 son 10. Listo. ¿Sí le van entendiendo, niños? Sí. Ok. Sí. Listo. Listo, muy bien. Ya, listo. Ahora sí ya. ¿Ya que vieron cómo se hace la multiplicación? Utilizando un rectángulo,
Vamos a resolver el segundo ejercicio de ahí de su libro Carrusel. Empezamos. En el primero dicen que debemos de hacer 2 más 2 más 2. Entonces ahí, ¿cuántos cuadritos debemos de dibujar? 6 cuadritos. Entonces, ahí en el libro, en el primer espacio que tienen de cuadritos, coloríen, oigan, de colores, ¿eh? Elijan un color, el que ustedes quieran. El color que ustedes decidan, tómenlo. Mande Caleb, ¿qué pasó? En el libro pone 4. ¿En el libro pone qué? Dibujado viene. Ah, ¿en su libro vienen dibujado 4? Sí. Sí, ah, ok. Entonces sí nos dicen 2 más 2 más 2. ¿Cuánto falta nada más que ustedes dibujen? 2. 2, muy bien, Daniel. Entonces nada más van a dibujar 2. Si eligen el color azul o el rojo, café, el color que elijan, hagan 2 circulitos porque nada más faltan 2. ¿Qué pasa? Mande, sí. Listo. Ah, ¿cómo puedo dibujar estas hacia abajo? ¿Mande? ¿Cómo puedo dibujar esas dos para abajo? Así como está en el ejemplo, sí. Fíjate en tu libro. Okay. ¿Listo? Ahí va. Ahora el que sigue. Ahora sí vamos, pongan mucha atención en el que sigue. ¿Mande? Yo ya terminé lo de arriba de los puntitos. Ok, entonces vamos a esperar a tus compañeros. Oigan, todos los que tienen cámara apagada, ¿la pueden prender, porfis? Gracias, Ana. Todos los demás que tengan cámara apagada, ¿la prenden, porfas? Ahí va, ahora sí los puntitos. El que sigue dice, 3 más 3 más 3 más 3 más 3. 5 veces el 3. Entonces, ¿cuántas filas de 3 deben de dibujar? 15. 15 filas. 5 filas de 3. Y al final de resultado, 15. ¿Sale? Entonces, dibujen 5 filas de 3 puntitos cada una. ¿Sale? Recuerden cambiar de color. O sea, ya no usen el que usaron en el ejercicio anterior, ahora usen uno diferente. Mis metros hace poquito, ¿dónde van? Vamos en la multiplicación con rectángulo. Oigan, ah, niños, okay. Jocabet, les voy a silenciar su micrófono porque se escucha mucho ruido, ¿sale? Cuando quieran hablar, levanten la mano. Todos ahorita tienen micrófono apagado. ¿Ok? Mande, sí. Mande. Puse 3 en diagonal y 3 para abajo. ¿3? Más bien 5 para abajo y 3 en diagonal. Está muy bien, ¿ok? Ahora sí, ¿cuánto filas? ¿Mandé? Yo lo hice al revés. Está muy bien, oigan, porque al final el resultado nos va a dar el mismo. ¿Cuánto es 3 por 5 o 5 por 3? ¿Cuánto es el resultado? 15. Ok, entonces ahí en el resultado pónganle 15. Mis, ¿mande? Mis, a mí no me sale la manita en... No te preocupes, Nico, tú levanta tu mano, ¿sale? Ok. Muy bien. Mis, a mí ya me apareció. Ok,
Muy bien. Ahora el que sigue dice 4 más 4. Entonces ahí. Debemos hacer dos filas de 4. 4 y 4. ¿Ok? ¿Listos? 4 y 4. ¿Y cuánto es 4 más 4? 8. 8. 8. 8. 8. Pongan ahí el resultado, por favor. ¿Listo? Ahora abajo, oigan, abajo vamos a resolver esas sumas y si se ay, Nicolás López, ¿qué pasó? Yo ya terminé la hoja 32. Está muy bien, Nico, vamos a esperar a tus demás compañeros, ¿sale? El que sigue abajo dice 3 más 3 más 3 más 3. Si se fijan ahí, una forma de resolverlo más rápido es multiplicar 3 por 4. ¿Sale? Los tres cuadritos que están acostados por los cuatro que están parados. ¿Cuánto es 3 por 4? 12. 12. Muy bien, Dani. Pongan el resultado ahí. Espérenme, déjenme. Listo, el que sigue. Va a ser 5 por 3. Son 5 cuadritos acostados y 3 parados. ¿Cuánto es 5 por 3? 15. 15. Muy bien, Dana, gracias. Todos vayan completando ahí la suma. Ahí le falta, si nada más les ponen un 5, ustedes deben de ponerle más 5 más 5, 3 veces el 5 es igual a 15. ¿Ok? Ahora, mande a Nico Berumen. Mis, ¿en dónde? ¿En cuál hoja van? Es que en la 42. En la 42, Nico. Vamos en la 42, en la parte de abajo, que parece como una un pedacito de chocolate dividido en cuadros. ¿Sí? Ok. ¿Mandé? ¿Eh? ¿En cuál vas, Daisy? En la después de 3 más 3 más 3 más 3. Ah, ¿va a ser la de 5? Uh-huh. Es escribir 3 veces el 5. 5 más 5 más 5 y pues ya ponemos el resultado. ¿Ok? Ahora la de abajo. La de abajo dice que son 4 acostados y 2 parados. O sea, sería 2 veces el 4. ¿Cuánto es 2 veces el 4? 8. Muy bien, Daniel, Dana, Nico, muy bien, 8. El que sigue, son 3 acostados y 5 parados. ¿Cuánto es 3 por 5? 15. Entonces ahí deben de escribir 5 veces el 3. 3 más 3 más 3 más 3 más 3. 15. Ajá. Y al final nos da de resultado 15. ¿Sale? Le ponen el resultado 15. Ahora nos vamos a la página 43. ¿Ya estamos todos en la 43? Sí. Sí. Okay. Oigan, los que tienen apagada la cámara, préndanla, porfis. Prendan la cámara para poderlos ver. Ahí va. Página 43. Está una mariposita, la que dice la instrucción. ¿Tú no, Dani? Sí. ¿No? Ah, bueno, ahí va. Resuelve fijamente. Espera, Nico, espera. ¿Todos estamos ya en la página 43? Háganle así. Yo no. Muy bien, muy bien. ¿Quién dice yo no? Nico, Berumen, ¿no estás en la 43? Sí. No. ¿Por qué no estás en la 43? Es que como que me quedé atrasada en esto de las bolitas rojas de 2 más 2. O sea, las que debiste de encerrar en en conjuntos, ¿ahí te quedaste atrás? Sí. Ah, pues ahí nada más enciérralas en los conjuntos que te dicen y abajo hacen la suma. 2 más 2 más 2 más 2, 8.
Y en la última te está diciendo de 6, haz conjuntos de 6 y sería la suma 6 más 6, 12. ¿Sí? Okay. Ok, ahí va. La que sigue, ahora sí, página 43, todos página 43. Y dice 3 por 4, ¿cuánto es si multiplicamos 3, las 3 paraditas, por las 4 acostadas? ¿Cuánto es 3 por 4? 12. Perfecto. Muy bien, 12. pónganle, muy 12. bien, pongan el 12 ahí en el resultado. Y ahora, si lo multiplicamos al revés, las 4 acostadas por las 3 paradas, ¿a cuánto es igual? 12. 12. Muy bien, van muy bien. Pongan el 12. La que sigue, ¿cuántas bolitas están acostadas? Cuéntenlas. 6. 6. 6. Pónganle 6 en el primer cuadrito. Ay, Dios. Pongan 6 en el primer cuadrito, por favor. Ya, mis. ¿Listo? ¿Cuántas están paraditas? Cuatro. Entonces pongan el 4 en el segundo cuadrito. 6 por 4. 24. 24. Muy bien. 6 por 4, 24. Muy bien. ¿Ya lo pusieron, niños? ¿Listos? Mis, Mándeme. ¿están en el segundo ejercicio? Sí, de la página 43. Okay. Ahora vámonos a ahí mismo, hora abajo. Vamos a poner primero las que están paraditas. ¿Cuántas están paraditas? ¿Cuántas son? Nueve. Cuatro. ¿Cómo nueve? No, son cuatro. Cuatro. Las que están en cuatro. Ponemos el cuatro, por favor. Ah, no. Ponemos el 4 abajo del 6, pónganle el 4 y ahora vamos a poner las que están acostadas. ¿Cuántas están acostadas? Seis. 6. Pónganle Mis, tengo 6. una duda, ¿estamos en las verdes o en las azules? ¿De qué color estamos, niños? Rosas. 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 Azules. Miren, No, es que en el libro. no hicimos lo de las rosas. Espera, Nico, espera. Es que el mío, vean, está chiquito los ejercicios y no tienen color. Por eso no sé qué color es. Pero vamos en la que es 6 por 4 y 4 por 6. Vamos en ese. Ah, entonces hay que esperar, Nico. No te adelantes porque por eso te puedes confundir. ¿Ok? Estamos en la ¿De segunda, las rosas. Qué color son, niños, en la que vamos? En la rosa. Ok, en la rosa. Vamos ahora las de abajo. ¿Listo? ¿Cuántas hay acostadas? ¿Cuántas son? Dos. No, no son dos. Acostadas. ¿Cuántas son acostadas? Nueve. ¿Cuántas? Nueve. Nueve. Muy bien. Pongan nueve en el primer cuadrito. Pongan nueve en el primer cuadrito, por favor. ¿Cuántas hay paraditas? ¿Cuántas hay paradas? Dos. ¿Cuánto es? ¿Nueve por dos? 18. Muy bien, muy bien, dale, muy bien. Y abajo, ahora ponemos primero las que están paradas. Dos y las que están acostadas. Dos Por con nueve. nueve, Dos por nueve. 18. Muy bien. Ahora las que siguen. ¿Cuántas hay paraditas? ¿Cuántas hay paradas? Seis. No, paradas. Cinco. Cinco. Ponemos cinco. ¿Y cuántas hay acostadas? Seis. Seis. Muy bien, seis. ¿Cuánto es cinco por seis? 30. 30. Muy bien, Ana, muchas gracias. Ahora lo hacemos al revés. ¿Cuántas hay acostadas abajo? ¿Cuántas hay acostadas? Seis. Seis. ¿Y paradas? Cinco. Cinco. ¿Cuánto es seis por cinco? 30. 30. Muy bien, ya acabamos ese ejercicio. Ahora el de abajo. ¿Listos? Dice, representa. ¿Ya todos ya?
Háganle así con su manita, si ya todos vamos igual. ¿Así todos? Muy bien. No puedo ver a los demás porque tienen la cámara apagada. Los que estamos aquí, que es Daisy, Nico Berumen, Caleb, Efsi, Jocabet, ya está lista. Dani, no sé si está listo, no me ha dicho. Y los demás, no sé por qué tienen la cámara apagada. Les pido en verdad de favor, prendan la cámara, ¿ok? Vamos. Mitch, me quedé muy atrasado. ¿En qué vas, Nico? Apenas en la segunda, de la página 43. La tercera, dime cuántas canicas o pelotitas hay acostadas. 18. No. En la primera fila, ¿cuántas hay? 6. No. ¿Cuántas hay en la primera fila, Nico? 3. 9. Entonces, pon el 9 en el primer cuadrito. Nada más, Nico, niños, espérenme los demás. 9. ¿Y cuántas hay paraditas? ¿Paradas cuántas hay, Nico? 2. Entonces, pon el 2 a un lado del 9. Y sería 9 por 2. ¿A cuánto es 9 por 2? 18, muy bien. Y ahora abajo vamos a poner la multiplicación al revés. Primero las que están paradas y luego las que están acostadas. Va a ser otra vez 18. Y va a ser 18, 2 por 9, 18. Muy bien, Nico. Y la que sigue, de nuevo empezamos. ¿Cuánto en paraditas? 4. ¿No? ¿Cuenta bien? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Pon el 5 en el primer cuadrito, rectángulo, perdón. Pon el 5. ¿Y cuántas hay acostaditas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ahora pon el 6 al lado del 5. ¿Ya? ¿Cuánto es 5 por 6? 5 por 6 es 30. 30, entonces ponle 30. Por 6, 30. Y ahora abajo vamos a poner primero las acostadas, 6 y luego las paradas por 5. 6 por 5, ¿cuánto es igual? 30. Ok, listo. Ahora sí ya todos vamos igual. Abajo en los pececitos, vamos a poner la multiplicación. ¿Cuántos pececitos hay paraditos? ¿Cuántos hay parados? 4. ¿Cuántos? Pongan el 4 abajo. 4. ¿Cuántos hay acostados? 4. 3. Pónganle. 3. Muy bien. Entonces me van a poner 4 por 3 igual a 12. 12. Muy bien. 12. Ahora sí, ya te vemos, Jassi. Muchas gracias. 12. 4 por 3, 12. Igual 12. 12. Ahora, el que sigue. El que sigue, ¿qué dibujitos son? Aquí no los dejo. Ratoncitos o perritos medio oreconcillo, ¿verdad? Yo digo que son ratones. Vamos a ver. ¿Cuántos hay parados? 4. Pongan 4 abajo. 4. ¿Cuántos hay acostados? 4. Entonces, nuestra multiplicación va a quedar así. 4 por 4. 4 por 4 son 16. Igual a 16. 16. 4 por 4 igual a 16. 16. Perfecto. Oigan, les voy a apagar el micrófono porque se oye muchísimo ruido y de repente algunos de ustedes se pueden confundir, ¿ok?
pero es necesario que prendan su cámara para ver si tienen dudas, niños. Por favor, todos prendan la cámara, ¿ok? El que sigue. ¿Cuántos de ustedes me dicen con su manita cuántas tortugas hay paraditas? ¿Cuántas tortugas hay paradas? Díganme con la mano. ¡Cuatro! ¡Cuatro! Nico, escucha, por favor. Me lo van a decir con la mano. Hablando no, porque se hace mucho relajo. Por eso les pido que prendan la cámara. Prendan su cámara para yo ver cuántos me dicen con sus deditos, ¿ok? Tortugas, ya me dijeron, gracias Jocabed y Nico Berumen, ya me dijeron que hay cuatro paradas. Pongan cuatro, ¿y cuántas acostadas hay? Cinco. Muy bien, Dana, Jocabed, Hasi, muy bien, cinco. Entonces nuestra multiplicación es 4 por 5, ¿a cuánto es igual? ¿4 por 5? 20. Muy 20. Bien, Dana, como lo hizo Dana, 20. ¿4 por 5? 20. Muy bien. El que sigue abajo son salvavidas. ¿Cuántos hay paraditos? 3. Muy bien, Dana, muy bien, Dani, muchísimas gracias. 3. ¿Cuántos hay acostados? 5, muy bien, Dana, Dani, Jaciel, Jocabel. Entonces, ¿cuánto es 3 por 5? 10, 15. 10, 15. Muy bien. Entonces, ponga la multiplicación abajo. 3 por 5, 15. El que sigue. Ay, aquí no lo distingo, no sé qué son. Jaci, ¿me ayudas a saber qué son esos? Son cofres. Cofre, cofre. Cofres. Ok, listo, cofres. ¿Cuántos cofres hay paraditos? 3, muy bien, ponemos 3 abajo. ¿Cuántos hay acostados? Sí, es como que su audio se escucha muy trabado. Entonces, 3 por 4, ¿a cuánto es igual? Muy bien, 12. Ay, se oye, muchísimas gracias, 12, 12, oigan, se oye trabado mi audio porque tiene prendido el micrófono, apáguenlo por favor, es por eso que les digo que lo apaguen, ¿ok? El que sigue, ¿cuántos? Ay, ¿son sombreros? ¿Sí? Sí. Es que no lo pueden decir, sombreros. ¿Cuántos sombreros hay parados? 4. Muy bien, Dana. Muy bien, Dani. 4. 4. ¿Cuántos hay acostados? Muy bien, Jocabe. 6. Gracias, gracias, 6. Entonces seis, ponemos 4 por 6. ¿A cuánto es igual? Muy bien. 10, 20, 4. 24. Perfecto. Muy bien. 24. ¿Listos? Muy bien, hemos terminado el trabajo de matemáticas. Vámonos al de naturales. En la libreta de ciencias naturales, ¿listos? Escribimos el título y la fecha, por favor. ¿Sale? De título se los voy a decir, es recursos naturales. Ese va de color rojo, acuérdense. Le ponen recursos naturales. Recursos naturales en libreta verde. Letra bonita, oigan, de repente no se les vaya a salir ahí letra poquito menor. ¿Y cómo le ponemos? Es que no entendí porque mi hermano estaba llorando. Ahí va. Título, recursos naturales. Es el... Niki, Epsi, Epsi, que levantó la mano. ¿Qué pasó, Epsi? ¿Epsi? Eso va a ser ¿Cómo? El título. Ese es el título. Ese es el título. Recursos naturales. ¿Listo? Ya ni es. No, por nada. Ok, ahora fíjense bien lo que vamos a ver.
¿Es una página de libros? No, ahorita no, ahorita me van a escuchar, ¿sale? Sí. Ok. Ahí va. Fíjense bien, ahorita se supone que ustedes ya debieron de haber visto el video de la clase, pero me acaban de decir que no lo vieron. Sí, ingratos. Véanlo, por favor. Véanlo, ¿sale? Es necesario que lo vean, porque si no, no van a saber ni de qué estamos hablando. Pero ahorita se los voy a platicar muy, muy rápido. Ok, ahí va. Mande. ¿Puedo ir al baño? Ay, señorita, vas, córrele. Nos vamos a esperar cuando llegues para continuar con la clase. Córrele, vas. Y apaga tu cámara. No, 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 así está bien, Nico. No desórdenes, porfi, ¿sale? Así déjalas, ¿ok? Nico, tú prende tu cámara, por favor. Todos deben de tener prendida su cámara. Nadie la debe de apagar. Los que estamos aquí, pongan la fecha y la fecha. Pónganle la fecha del día de hoy, de noviembre. 24 de noviembre. Mis, no se escucha. ¿No me escucha? ¿Cuál es el título? Título, recursos naturales. Recursos naturales. Todos tengamos la todavía se está apagado. ¿Listo? Epsi, mande, ¿qué pasó, Epsi? ¿Qué pasó? Mis, yo ya terminé y yo no pude ver los videos porque me retrasé en la tarea de la revista científica. Es que terminamos un poquito más tarde y por eso ya no te pude preguntar. Ok, no te preocupes. Entonces, vamos a hacer este trabajo. ¿Listos? Ahí va. No sé si Anita ya llegó porque no tiene prendida su cámara. ¿Lista, Anita? Batallé mucho con la página 41. ¿Con la página 41? ¿De mate? ¿Sí? La próxima videollamada o clase en línea, ¿me recuerdas, Dani, para darles una explicación, sale? Pero me acuerdas, ¿sí? Ok, listo, niños, ahora sí ya. Ah, señorita, oigan, ya vamos a empezar con la clase que ya nos queda bien poquito de tiempo. Se las voy a explicar. Recurso. Todos vamos a apagar el micrófono, por favor. Nico, apaga tu micrófono, por favor. Listos, ahora sí ya. Les voy a explicar rápido la clase. Recurso natural. ¿Qué es recurso natural? Es todo, todo lo que nos brinda la naturaleza. Un recurso natural son los árboles. De los árboles sacamos la madera y la madera la usamos para hacer nuestra cama, a lo mejor nuestra cocina, escritorios, sillas, mesas, todo lo que sea de madera, hasta sus lápices, ¿ok? Y también de los árboles sacamos el papel, las hojas de papel de nuestras libretas, de nuestros libros. También de los árboles sacamos los que son frutales, pues el fruto para comer. Hasta hay algunos árboles que utilizamos como medicinales, porque de ahí sacamos sus hojitas, sus hierbitas, y las hacemos té, y eso nos ayuda para nuestra salud, ¿ok? Otro recurso natural que es muy importante para nosotros es el aire, el oxígeno. El agua, los animales, por ejemplo, la vaca. La vaca nos da primordialmente la leche, ¿verdad? Que ustedes saben que de la vaca sale la leche. De la leche después hacemos muchísimos productos. Hacemos yogurt, el queso, muchas otras cosas, mantequilla. También la carne de la vaca no la comemos. Del puerquito también. Todo lo del puerquito no lo comemos, ¿verdad que sí? Esos son los recursos naturales, es todo lo que nos da la naturaleza.
¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a escribir 10 recursos naturales que nos da la naturaleza. Escríbanlos, por favor. ¿Y dónde? En la libreta de naturales. ¿Ahí dónde escribieron? La verde. Ahí les va. Se los voy a repetir de nuevo. Ahí va, ahí va, ahí va. En la libreta de naturales, en la de color verde, van a escribir de título recursos naturales. ¿Listos? Recursos naturales. Ya, ya regresó Dani. Ahí va, recursos naturales. Ya que escribieron recursos naturales de título, van a escribir la fecha. La fecha es el 4 de noviembre. Perdón, es que se me salió. Sí, no te preocupes, Dani. ¿Listos? ¿Quién habla? Son las preguntas. Dana, no. Primero haz lo que te estoy diciendo. Es la primera actividad que viene en su hoja de actividades. Dice que primero van a escribir 10 recursos naturales. ¿Ok? Entonces, tienen título, fecha, y ahora vamos a escribir los recursos naturales. Yo ya les di un ejemplo de muchos recursos naturales. A ver, díganme un recurso natural, Saúl, dime un recurso natural. Algo que te da la naturaleza, Saúl, ¿qué te da la naturaleza? Mises, es que yo no escucho, porque fue abajo por mi libreta. ¿Son 10 recursos? Sí, vamos a escribir, sí, Dani, vamos a escribir 10 recursos naturales, Anita. O a ver, Daniel, ayúdale a Saúl, dime un recurso natural. Ana, ¿sí se escucha? Madera. ¿Madera? Muy bien, ahí en su lista pueden escribir madera. ¿Otro recurso, Caleb? Agua. El agua, escribimos agua, por favor. Y allí vamos dos, madera, agua. Sí, otro recurso, por favor. Frutas. Frutas, escribimos frutas, por favor. Y allí vamos tres, madera, agua, frutas. ¿Listos? Otro recurso, Jucabet, por favor. Luz del sol. El calor del sol. ¿Verdad que cuando vamos al sol nos da calorcito, nos calienta? El calor. Sí, yo tengo una. A ver, sí. Ahora va. Los peces. Dana, un recurso natural, por favor. Dana, un recurso natural. Dana, ¿sí estás aquí? Yo quería decir uno. Pero no levantas la mano, Nico, por eso no te doy la palabra. Le haces así. Nico, es que le haces. ¡Ah, ah, ah, ah! Les dije, apaguen el micrófono, levanten la mano y les doy la palabra. ¿Ok? Bueno, Dana creo que no está. Daisy, ¿otro recurso natural? Ahí está. A ver si te dice tú. El aire. El aire. El aire. A ver, Saúl ya nos compartió su recurso natural, que es el aire. Apuntamos, escribimos aire. Daisy, ¿recurso natural? La vaca, porque nos da la leche. ¿Los animales? ¿Un recurso natural? ¿Los animales? ¿Otro recurso natural? Nico, ahora sí, di tu recurso natural, por favor. ¿Las plantas? ¿Las plantas? Muy bien. Muchas veces esas plantitas o flores las usamos como adorno en nuestra casa, ¿sale? ¿Otro recurso natural, Epsi, por favor? El cesto. ¿El qué, perdón? El pasto. ¿El pasto lo usamos para divertirnos? ¿Sale? ¿Las canchas de fútbol de qué están hechos? Hechas, perdón, pues de pasto. Dani, ¿otro recurso natural?
¿Saben de dónde sacamos para hacer este tipo de ropa? Tela. La, ¿y de dónde se saca? ¿Saben de dónde? ¿Cuál es el recurso natural? A ver, Daisy. De la oveja. De la lana de las ovejas. Entonces le ponemos lana o borreguita, ¿sale? ¿Listos? ¿Quién es? Ah, Jocabet, ¿tienes un recurso natural? ¿No? ¿Ustedes saben de dónde salen las llantas de los carros o la gasolina, la pintura? ¿De dónde sale? Petróleo. ¡Del petróleo! Entonces hay que escribir petróleo como recurso natural. ¿Listos? ¿Cuántos llevamos? Oigan, no sé cuántos llevamos. Cuéntenlos. ¿De dónde? Ya terminé. ¿Ya tenemos los 10? Yo ya dije. Muy bien, muy bien. Oigan. A ver, oigan, todos apaguen micrófono, por fin. Todos apagamos micrófono. Listo. Ahora sí ya. Abajo de esta lista que acabamos de hacer de los 10 recursos naturales, van a escribir qué son los recursos naturales. ¿Qué? Mis, yo todavía no he terminado. Oye, ¿por qué no fueron si vamos igual? ¿Cómo soy? Ahí va, les voy a ayudar para que escriban qué son los recursos naturales. Los recursos naturales es todo lo que nos brinda la naturaleza. Es todo lo que nos brinda la naturaleza. ¿Eso tengo que escribir abajo de la libreta? Sí, por favor, abajo de tu lista vas a escribir los recursos naturales. ¿Salud? ¿Salud? Gracias. De nada. Los recursos naturales es todo lo que nos brinda la naturaleza para nuestro beneficio. Como la tierra, etcétera. Ajá, es todo lo que nos brinda la naturaleza para nuestro servicio, ¿sale? Para que nos... ¿Vale? Ok. Se los voy a repetir. Los recursos naturales es todo lo que nos brinda. ¿Lo escribimos? Sí, claro. Es todo lo que nos brinda la naturaleza para nuestro beneficio. Es todo lo que nos brinda la naturaleza para nuestro beneficio. ¿Lo puedes decir otra vez? Ok. Los recursos naturales es todo lo que nos brinda la naturaleza ¿Lista? Muy bien, Jassi, muchas gracias. Es todo lo que nos brinda la naturaleza para nuestro beneficio. ¿Mis brinda va con esta? No, va con esta, con B grande, bolita y palito. Es gracias. Todo lo que nos brinda por nada. La naturaleza para nuestro beneficio. Jocabet, ya también, muchísimas gracias. Ahora fíjense bien, niños. Caleb, ¿qué pasó? ¿Brinda va con B? No, va con esta, con B de bolita y palito. Es gracias. Todo lo que escribimos que dejen retrasado en las palabras. ¿Mande?
Mis, me retrasé y lo que andabas diciendo no, no sé lo que tenía que escribir. Ok, vamos a escribir qué son los recursos naturales y ahí se los estoy dictando. Ahí va de nuevo. Los recursos naturales. Mira, sí. Los recursos naturales. Ok, los recursos naturales son todo lo que nos brinda la naturaleza para nuestro beneficio. ¿Listos? Es así. Es así, lo yo ya terminé. Los recursos naturales. Perfecto. Ahora son. Los recursos naturales. Son todo. Espérate. Los recursos naturales son. No. Nicolás López. Por favor, honra a quien está a tu lado. No se responde así, nos dice, espérate. Honra y di, ah, gracias por apoyarme y te está apoyando en dictarte lo que estoy diciendo. Si te está apoyando alguien, dile, muchas gracias, ¿me puedes repetir de nuevo? No se contesta, espérate, ¿ok? Sí. ¿Mande Daisy? Los recursos naturales son todos los... Es todo lo que nos brinda la naturaleza, es todo lo que nos brinda la naturaleza para nuestro beneficio. Lo que nos brinda la naturaleza, ahí voy, hijo Cabez, para nuestro beneficio. Es todo lo que nos brinda. La naturaleza para nuestro beneficio. Listo, ahora sí, mande Jocabe. ¿Puedo ir al baño? Sí, claro. Ahorita nada más voy a dar una última instrucción y terminamos la clase. O bueno, antes de que te vayas, Jocabet, se los digo de volar muy, muy rápido. En su libro de naturales, de ciencias naturales, en la página 58 y 59, van a ver estas imágenes. Véanlas muy bien. Arriba les presentan la imagen toda contaminada y abajo se las presentan bien. Van a ver estas páginas 58 y 59. Y van a copiar las preguntas que vienen en su hoja de actividades. Copian esas preguntas y las contestan de acuerdo a lo que ustedes están viendo en estas dos páginas, 58 y 59, ¿ok? ¿Cuál libro? Escuchen, escuchen. Ahí va, escuchen. Todos escuchen, esperen. Del libro de Ciencias Naturales, van a ver las imágenes de la página 58 y 59. Yo no tengo páginas libro. 58 y 59. Yo creo que no tengo libro de ciencias naturales. ¿Qué son esas que enseñé? Páginas 58 y 59. Las observan, por favor. Copian las preguntas que están en la hoja de actividades, las copian en su libreta, las contestan y hemos terminado el trabajo de hoy. ¿Ok? Ahorita lo veo. Niños, ahora sí. Ya se nos acabó el tiempo, niños. Ya nos pasamos 15 minutos y quiero respetar su tiempo. Ya se terminó el día de hoy. Me dio mucho gusto poder trabajar con ustedes. Nos vemos primeramente, Dios, el jueves. El jueves regreso con ustedes, ¿sale? ¿Sí, niños? Nos vemos. Bye. Bye, bye. Bye. Cualquier duda, oigan, estoy en el grupo de dudas, ¿ok? Ok. Bye. Esta libreta cambió.